Válido. Immortal beings came from space, joining their world with ours, taking the last vestiges of the human race. Machines fell and genetically transformed humanity, leaving no trace. Earth, plunged into darkness, started to witness the beginning of a new empire. Nevertheless, at the end of the day, a soul rises to protect our last possession. Oh, the only refuge of freedom. Serum. Vale. Es una serie que está pensada para adolescentes y, por ejemplo, aquí se puede ver lo que nosotros queremos hacer era como cómo construimos un universo que nos permita vender la mayor cantidad de figuritas y juguetes y videojuegos y qué sé yo. Dijimos, bueno, nos gustan los monstruos, nos gustan los robots, ¿no? Intentamos crear como nuestro propio Star Wars, por decirlo de alguna manera, y la idea de hacer eso también era como la diversificación del EP. Entonces empezamos a explorar cómo se vería el mismo universo en otro estilo, mucho más cartoon, medio como Disney Infinity, lo que hace Disney con Disney Infinity. Y por ahí igual está funcionando. Entonces, como les decía, siempre tenemos el foco en tratar de hacer cosas diversas, pero siempre con un foco en lo comercial. Tenemos esta otra propiedad que se llama Discovery Time, que es una propiedad para preschool. Y bueno, ahí volvemos. Volver a la anterior. Esta es una propiedad que nace hace 2 años con la intención de hacer algo un poco más cartoon, o bien cartoon en realidad, que nos pudiera como poder mostrar la diversificación del como de estilo gráfico. Actualmente estamos en conversaciones con una empresa rusa que se llama Ricky Group para coproducir con ellos y ver el tema como del el licenciamiento como a nivel internacional. La siguiente es, y la última, si no me equivoco, es Spence, que es el proyecto que quedó seleccionado en IdeaToon hace algunos meses. Lamentablemente no pudimos pasar de ronda, pero también es un proyecto que nace de esta como cómo podemos generar contenido comercial, pero que sea entretenido de ver. En el fondo, la serie trata de 5 chicos con sus 5 mascotas, que aparentemente son un grupo de chicos comunes y corrientes, pero son súper espías internacionales que van a salvar el mundo con sus mascotas. No sé si es que hay otro diálogo. No, ¿cuál meter? Y finalmente tenemos una más, que es Galactic Slime Girl, que la protagonista es esta chica como media jelly, que su sueño es ser una casa de recompensa intergaláctica, y en el fondo como su superhéroe, ella es como que adora a Boba Fett, intenta como ser una cazadora espacial, pero lo que ella no sabe es que es casi indestructible porque la materialidad de su cuerpo es le permite en el fondo poder correr todo tipo de riesgo sin que le pase nada. Y eso, como les digo, tratamos de generar propiedades intelectuales lo más diversas posible y... Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eduardo Salinas. Mi empresa se llama YesStyle, una productora audiovisual que nos especializamos principalmente en el desarrollo de contenido. Aparte de animación, también hacemos ficción, pero ahora les voy a mostrar lo que hemos hecho hasta ahora en animación, principalmente 2D, cutout. Nosotros empezamos el año 2009
Y lo primero que desarrollamos fue una serie que se llama Tararea, que es una serie preescolar que cuenta hitos de la historia de Chile a través de canciones de música popular. Tenemos diversos estilos, pop, rap, rock, como la idea es mostrarle la historia y también un poco la diversidad musical que existe actualmente a los niños. Bueno, hay un ejemplo como de cómo se trabajó, tal como lo siguiente. Después, en paralelo, empezamos a trabajar un cortometraje que se llama Tololo Pampa, que es sobre una leyenda del norte de Chile. Y este fue un poco el puntapié para lo que desarrollamos después, que decidimos hacer una serie. Pero este corto dura 27 minutos, está en YouTube, lo pueden ver. Cuenta la historia de dos hermanos que se encuentran con un pueblo fantasma que se llama Tololo Pampa, y donde vive una princesa y la gente queda atrapada como fantasma en el lugar. Bueno, unos años después hicimos una segunda temporada de Tararea con un perfil mucho más de género, donde destacábamos como mujeres como Gabriela Mistral o Elena Caffarena, que fueron como muy importantes en la lucha feminista en la historia de Chile. Y con el mismo formato de la primera temporada, donde contábamos hitos de la historia a través de la música. Bueno, y este es como nuestro principal proyecto de animación, que es Cuenta la Leyenda, que inspirado en el cortometraje que habíamos realizado antes, decidimos hacer 13 episodios, duran 13 minutos cada uno, de distintas leyendas de Chile. Los mismos dos hermanos van viajando con su familia y en cada lugar que visitan solo les cuenta una historia que ellos reviven en una aventura muchas veces de terror. Esta serie fue dada en televisión abierta en Chile y después decidimos subirla a YouTube. Actualmente tiene 75 millones de reproducciones y tenemos 430 mil suscriptores al día de hoy. Aquí les voy a mostrar un trailer de la serie. Nuestra familia tiene un largo linaje y, curiosamente, está relacionado con las leyendas. Yo no tengo miedo, me dan lo mismo esas historias. Te invito a tomar desayuno mañana, brujo tuetué. Les vamos a enseñar a respetar a los brujos. ¡No le vale! Puedo mostrar mi verdadera forma gracias a ti. Stickers de la serie, así que si se acercan después les puedo regalar stickers de los personajes. Y este es nuestro último proyecto que estamos produciendo ahora, que se llama La Prisión, que es un cortometraje de animación de 10 minutos que un poco narra la historia de un viejo que vive en medio del desierto y un día se encuentra de golpe con el progreso al que estamos nosotros tan acostumbrados, pero que a él le parece tan extraño. Algo mucho más como artístico, entre comillas. Y les voy a mostrar un teaser que hemos desarrollado. Thank you.
Eso es, muchas gracias. Hola, mi nombre es Fernanda, yo soy de la productora Corta Pescuezo. Nosotros desarrollamos distintos proyectos de largometraje, de ficción, y uno de nuestros proyectos es de animación, que es una serie que se llama Caminos Azules, que es una serie animada y musicalizada basada en distintos poetas latinoamericanos. Es un proyecto que tiene un perfil familiar y tiene un perfil cultural y educativo. La primera temporada se llama La Cuentamundos, poemas de Gabriela Mistral, y esta temporada ya está realizada y la pueden ver acá en México en Canal 11 Niños. Estamos desde este año, estrenamos hace poco acá. Estamos en Chile también en un par de canales, en BTR en Demand se llama, y en el Plan Nacional de la Lectura de Chile, que es una plataforma vinculada al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura. Bueno, la duración de estas temporadas son 12 capítulos, son cápsulas de 5 minutos cada una. Acá hay un poco de qué se trata, pero voy a pasar a mostrarles el tráiler porque así se hace una idea más fácil de lo que es. Thank you.
soy Jorge del estudio de animación Lunes. Este es nuestro segundo año en Pixel Atel. El año pasado vinieron mis otros dos socios, así que me tocó a mí. Bueno, nuestro estudio en rigor es un estudio creativo donde desarrollamos constantemente IPs nuevas porque ninguno de los tres socios dibuja ni anima. Entonces somos como productores, directores y guionistas. Y a lo que nosotros nos gusta, es como nuestro leitmotiv, es como buscar talento de toda Latinoamérica y poder incluirlo en nuestros proyectos, como trabajar la ilustración, el diseño y la animación. Les voy a mostrar, en beneficio del tiempo, les voy a mostrar los tres proyectos que tenemos de este año, que los tres fueron seleccionados en Annecy, en Francia. Estuvimos en junio mostrándolos. Uno es un cortometraje y el otro son dos series, una para niños y una preescolar, que estuvieron en los pitch también de Annecy. Esto es como una primicia porque tampoco lo mandamos a Pixel Atel para que lo mostraran, así que me pareció bien que lo pudieran ver. Dura 3 minutos, así que va a correr rápido, así que se los presento ahora. La animamos en Chile y ahora la están terminando de animar en Perú con un estudio amigo. Como les dije, trabajamos con gente latinoamericana, es cierto. Y esto, este cortometraje es una parte dentro del largometraje, entonces también lo queremos usar como de manera promocional y esperar que el próximo año podamos traer el largo finalizado y poder mostrarlo en Pixel Atel. Le quería dar las gracias a Aventura Studios, que fue el que realizó como este trabajo de técnica que está inspirada en Disney, que es un estudio colombiano, que son muy, muy buenos y trabajamos con ellos este proyecto. El siguiente
Se llama Mis Hermanas, es un proyecto de 11 minutos cada capítulo que lo presentamos también en los pitches de NIFA y les voy a mostrar el teaser promocional. Un segundito. Para, ¿y no está ninguno de los videos? Bueno, no los tengo al parecer, pero existen, o sea, no sé, si me da 5 minutos puedo buscarlo, pero yo creo que ya... sí, bueno, este es el otro, pero este video... Ah, ya, ok. Este video está y lo vamos a ver y después les busco el otro. Este es otro proyecto que pichamos que es para Preschool, que se trata de un guardabosque que vive en un bosque mágico y él es como una especie de alcaide y tiene que resolver los problemas. Este está sin diálogo, es como una especie de concept para que vean como el mood y el estilo del proyecto. Este lo trabajamos con el Richie, que es un amigo chileno que vive en Nueva York y tiene un estudio de animación. Dale. ¿Verdad? Ah, no, ahí está. Concepto central para desarrollar un IP, desarrollamos la Biblia, los guiones y llegamos hasta esta etapa del teaser y después salimos a buscar partners latinoamericanos para poder llevar a cabo la producción o buscar más financiamiento. En este caso estamos trabajando con un estudio de Porto Alegre que se llama Hype, con el que estamos tratando de poder conversar con Amazon, con Netflix para poder levantar el financiamiento necesario para llevar a cabo
esta locura que tenemos de proyecto. Ahora es como eso es lo que tenemos para mostrar, como a modo de cierre nos gustaría como aprovechar el tiempo y si tienen preguntas que hacernos, como compartir información, porque me imagino que es parte de, como del espíritu de Pixelata el que podamos construir todos juntos como una industria latina que pegue fuerte en el mundo. Así que le doy las gracias por darnos el tiempo y también al Cocinista por invitarnos y a ProChile que nos apoyó para estar acá. Así que muchas gracias y si tienen preguntas vamos pasando el micrófono. No me preguntas. No se peleen.